Aquí con Sick Devils, grupo de Aranda. A ver, para la gente que no os conozca, presentaros vosotros mismos. Bueno, somos Sick Devils de Aranda de Duero, grupo de horror psycho. Y estamos ahora mismo trabajando en lo que va a ser nuestro segundo disco, ganando lo que es el primero, y esperamos que disfrutéis de la experiencia, pasar un ratito con nosotros. Yo soy Irra, cantante. Yo soy Carol, cantante también y coros. Yo Maga, contrabajista y guitarra. Ana, cantante y coros. Y yo soy Ángel. Muy bien. ¿Y falta? Yo soy Félix, guitarrista. El que falta. El que falta. Que no sale. La calabaza. No, no. Yo soy Félix, guitarrista. Bueno, chicos, ¿y qué nos contáis? ¿Cuánto tiempo lleváis como grupo musical? De finales del 2009 que empezamos. Dos años. Que estamos mal para la fecha. Y ya habéis sacado, o sea, 2009, 2010 y 2011, estamos en el 2012 y habéis sacado un disco. El segundo, el primero le sacamos un año y pico. Grabamos la maqueta el primer año, el segundo año grabamos el disco en los estudios Neo. Este año pues estamos preparando lo que será, o sea, el primer disco, sí, este año estamos preparando lo que será el segundo y lo sacaremos a principios de 2013. Por seguir con nuestro 13 ahí presente. El 13 es el que nos va a sacar de la ruina. Sí, no, bueno. Bueno, pues si no se acaba el año, ¿sabes? Si no se acaba el mundo este año. Es verdad, el 12, ¿no? No llegamos ni al 13, o sea que... Aunque ya han puesto varias fechas, pero bueno. O sea que... vamos, que arrasáis, ¿no? ¿O qué? Bueno, vamos, esto de coger, portar un grupo y ale, saco un disco, ya casi preparado. Sí, bueno, la verdad que hemos tenido bastante ayuda, bastante apoyo. A ver, que se diga, ¿el apoyo de quién habéis tenido? Pues el apoyo ha sido de la familia de Neo y de Arde Troya. Sabes que nos han echado bastante cable, sobre todo pues que agradecerle mucho a Javier, que nos ha dado un empujoncito pues importante para nosotros. Y luego lo demás pues es eso, también son ganas de tocar. Nosotros somos un grupo bastante activo, nosotros generalmente estamos ensayando 2 días por semana y estamos sacando constantemente canciones nuevas. No somos un grupo que le guste demasiado estar machacando las mismas canciones todo el rato. Y en principio hay creatividad, entonces hay ganas, pues entonces todo para adelante. ¿Cuántas canciones vais a poner en nuestro próximo disco? Todas las que se puedan. Yo creo que en el primero nos quedamos con 10 y... Yo creo que este disco podemos... Bueno, el primero es que nos quedamos con 10 porque el Josito acabó loco con nosotros. O sea, ya no nos dejaban salir de fiesta ni nada porque... Porque, joder, eso del estudio es una cosa muy seria. Y a nosotros nos pilló así de nuevas y nos salió el punk ese que llevamos en las venas. Al final fue una experiencia de puta madre. Lo que pasa es que ahora pues ya llevas la experiencia ganada de que ya sabes lo que es y las cosas pues serán más fluidas. Claro, supongo. Grupo consolidado, ¿no? Yo creo que sí, ¿sabes? Sabiendo ya más o menos lo que quieres, ya el Josito ya que se vaya preparando, que no vas a poner la cabeza loca. Tú calla, esto así que así. Para la próxima, ya no vas. Tú calla que se te está viendo todo lo que estás haciendo por ahí. O sea, amigo. Luego cada uno que. No hay dinero, mamá, está algo de liar. No, es que los padres no ven ahí las comarcales. Las tontadas de sus hijos. Pues nada, no sé, a ver qué pasa con ese rollo, pero sí, a ver si me da tiempo a meter. Pues mira, pues el segundo, pues 13 cancioncitas, así pues en un número redondo. Y que va a juego con el año además, ¿no? Pues estaría bien. Comentarnos a ver cuántos conciertos habéis tenido desde que estáis como grupo, ¿por qué sitios habéis tocado? Pues la verdad, colega, es que empezamos tocando todo por ahí por la Ribera. Y luego pues hemos tocado el Sonorama y hemos salido mucho, hemos estado por Palencia, por Madrid, un poco más. A ver, luego, o donde hemos estado generalmente, hemos repetido, ¿sabes? Y ahora pues tenemos el manager de Bilbao, que saldremos para este verano, lo que es Vitoria, Bilbao, Madrid queremos volver, porque Madrid es una zona que todavía no tenemos un poco. Entonces, en principio eso es lo que hay. Este año es que tampoco tenemos pensado tocar mucho porque queremos centrarnos en preparar el disco, que es
así, ¿sabes? O sea, y una cosa y otra, date cuenta que también la cosa está muy jodida para tocar, ¿sabes? O sea, sí. Vamos, que de esto como que no se puede vivir toda, de momento. Bueno, de momento. Si no eres ahí Michael Jackson. Alguien igual le puede, que Michael Jackson ya es un mito. No. Michael Jackson está con Elvis. No, la verdad que no, ¿sabes? O sea, aquí lo que se vive mucho también es de la especulación del tocamos, ¿sabes? Entre comillas. Pero tocar lo que se dice tocar, no sé si hay por... Además, ahora mismo te están hablando de que tocan, estás pagando salas, ¿sabes? Estás aceptando cualquier mierda y nosotros debemos saber mejor que hacer. Pues que como eso no es tocar, ¿sabes? O sea, tú vas a tocar... A cualquier precio tampoco. Nosotros directamente en ese sentido nos quedamos en casa, ¿sabes? O sea, que ya os habéis puesto un listo. Sí, sí. Pues que irte, moverte, que tienes mogollón de gastos y luego tener que alquilar una sala por 150 euros como mínimo, pues la verdad que no sale muy rentable. 150 euros, como esto luego es para salir en cartel, otro tiene un hándicap de tantas entradas vendidas, o sea... Tienen que vender ellos las entradas, entonces no nos convence demasiado. Entonces nosotros al final pues estamos fuera de ese circuito, nosotros seguimos a lo nuestro, con nuestro paso. Si nos llaman bien, si no podemos. Si no, pues nada, y luego si nos llaman, pues evidentemente, pues claro. Pues los ídolos se quedan en casa, ¿sabes? Eso es lo que hay en principio. Luego todo es negociable, porque todo es negociable, ¿sabes? Pero vamos, que por que cenar tenemos en casa todos los días, ¿sabes? O sea, pues si alguien viendo esta entrevista tiene una cena y tal, ¿sabes? Una cena, de, luego cenaremos en casa, ¿sabes? Y ya estáis aquí vuestras horas ahí, por eso. Ya habéis cogido, ya tenéis vuestro CD, estáis por el segundo, o sea que hay que... O sea, no, si ya no es solo eso, es lo que dice Carlos, si es que luego hay un muro de gastos, que es que eso es lo que la gente no ve. ¿Sabes? O sea, ahora se rompe la pantalla, la tienes que pagar, se pero pues eso, que no te has como el equipo, claro, y no, o sea, se te joda nada. Y hombre, que... cuando tenéis que moveros, esto en un coche como que no os cabe, ¿no? No, tenemos la furgoneta de arreglillo que... Pero que es que igual, o sea, para el gasoil, carga, descarga, monta, luego hay mucha gente, pues eso, igual, no es lo mismo ir y tocar que llegar allí, oye, que te traigas todo, y como dices, es que eso es muy bonito, ¿sabes? Yo, claro, por eso, yo sí, así sí, quiero... Sí, enchufar y tocar, ¿vale? Yo prueba a llamar a los Stones, ¿sabes? Y les dices que se traigan todos los trastos que les invitas a cenar. Y no es por compararme, ni mucho menos, ¿sabes? Pero es que sencillamente la música es música. Y el que quiera veces, porque se moje el culo, ¿sabes? Es que es así de simple. Y si no, que compren el CD, ¿verdad que sí? Y no es más, ¿sabes? Exactamente. Un playback guapo sí que lo hacemos baratito. Hacemos allí... Entonces... Coreografía y todo, ¿sabes? O sea, sin que... instrumentos ni nada, ¿para qué? Nada. Tenemos una buena minicadena, ¿sabes? Que veta bien, ¿sabes? Una buena cena, buenas copas y buenos bailes. Incluso os podéis hacer unas coreografías. Os podéis intercambiar luego, ¿no? Sí. De instrumentos la y todo eso. Pues podemos y intercambiar por... de instrumentos, de cámara, y si ya nos dan por qué, nos quedamos en bolas, ¿sabes? ¿Cómo veis entonces, chicos, el tema musical, de grupos musicales, el tema internet, este cambio que ha habido, que igual ya la gente ya no compra tanto ese soporte, ¿no? Pasa igual de costar 20 euros, 30 euros, a costar casi pues el precio de coste para cubrir y más que sea un tipo de promoción. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Para grupos que no son conocidos es favorable, porque internet es una plataforma muy importante. Es publicidad, al fin y al cabo. Y claro, se empieza a mover mucho también el boca a boca. La gente entra a mirar, yo no sé, ayer, por ejemplo, entro en internet, estamos en un blog ahí de música, ¿sabes? Que de otro modo no hubiera sido posible. Entonces, por ejemplo, yo creo que para nosotros es favorable. O sea, que los que jode al final es a las discográficas que quieren ganar dinero vendiendo esos discos. O sea, nosotros, sinceramente, nos suda la polla, ¿sabes? Nosotros tenemos ahí nuestros discos. El disco está colgado en internet, o sea... está colgado para que lo cojan, que quieren lo compran, es una forma también de ayudar al grupo, pero es un gasto con el que tú ya cuentas. Entonces, realmente, tampoco es que sea de primer nivel, ¿sabes? O sea, es una cosa que lo que dice, claro, yo creo que los grupos que no estás ahí metido en dentro de los programas más media, ¿sabes? Llámese Cadena Dial, Europa FM, todo ese tipo de morralla comercial, que te van petando los mismos discos siglo tras siglo, y cuando, digo, mola, y cuando digo siglo tras siglo, es siglo tras siglo, ¿sabes? Porque es, está hablando de discos del siglo pasado, y no te ponen nada nuevo, ¿sabes? Pues entonces tienes que buscar otro tipo de plataforma de publicidad. Es que hay que pagar los derechos de autor. Claro, claro, y los pagan ellos, ¿sabes? ¿Qué cambiaríais entonces? De todo. Cómo está... Más o menos, en un pequeño resumen, como...
diríais, pues este sería un sistema apto, pues un poco para todos, con mismas oportunidades, que la gente además, pues como hemos dicho que tema internet, la gente puede escuchar incluso las canciones, ya no bajárselas si no quiere, pero bueno, tiene ahí... ¿A través qué cambiaríais del actual sistema? ¿Seguiríais? Bueno, de hecho vais a sacar un segundo CD, pues porque tiene que haber algo material que tocar, ¿no? ¿Qué es lo que cambiaríais por el movimiento que está habiendo ahora, que va a seguir habiendo y yo creo que va a ir... A más, que no sabemos lo que nos espera. Igual promover más cosas como Spotify o iTunes, claro. Yo creo que es favorable para todo el mundo y más barato. Y no tienes por qué comprarte también el disco físico, que es lo que al final te sube mucho el precio. Y puedes acceder a un mogollón de tipos de música, yo qué sé. Yo creo que eso es favorable para todo, creo. ¿Y creéis que la gente está demandando...? Yo creo con este cambio más conciertos en directo, es decir, más el tú a tú. Sí, yo creo que la gente ya no sabe ni lo que quiere, sinceramente, ¿sabes? La gente está perdida, ¿sabes? Estamos en un momento actual en el que hay un paroxismo total en cuanto a ideas, en cuanto a movimiento cultural, social y de todo tipo, ¿sabes? La gente está acojonada, metida en su casa y no tiene ni puta idea de lo que quiere, quiere lo que le digan que quiere, ¿sabes? Eso es lo que yo veo. Desconectar, ¿sabes? Para no pensar en lo que tenemos encima o en el día a día, ¿sabes? O sea, y todo lo demás está, pues según te lo van dando. A ti te dicen que te van a recortar y nadie dice nada. Te dicen que se te chapan las salas y nadie dice nada, ¿sabes? Te dicen que hay concierto, pues a lo mejor si te pillo un sábado por la noche y no tengo nada mejor que hacer, pero primero me voy a cenar, si puedo, ¿sabes? Ceno con los amigos, no va a hacer bien. Yo voy a si me pilla de paso por ver a concierto, ¿sabes? O sea, pero realmente hacer aquí no... Igual... Está la expectativa, está la que salta, no lo sé, pero realmente reacción ninguna. Igual pero, falta un poco de cultura musical. Igual falta un poco de cultura general. Hay que cambiar el sistema educativo. Pues posiblemente, pero desde la base, yo creo que sí. ¿Recibís algún tipo, porque ahora mismo estamos en vuestro local aquí en La Virgen, ¿no? Y luego ya ahora prácticamente tenemos un par de zonas, ¿no? En Aranda, donde vosotros estáis bien a gusto aquí, no molestáis a nadie, podéis hacer lo que queráis. ¿Recibís algún tipo de ayuda por parte de alguna institución pública? No solamente no, es que luego de hecho, por ejemplo, hemos participado en el concurso que participamos de grupos el año pasado. Hace dos años. Bueno, referente pues eso, a un grupo que ganó el concurso y luego no... Se deshizo, ¿no? Se deshizo, sí. Claro, y no se grabó el disco, ahí quedaron los 6.000 euros del premio y eso luego nunca se revió nada. En realidad luego encima el sistema de reparto que tenían... Realmente pues era un poco raro, porque se lo quieren dar a determinado tipo de plataformas, estés o no estés, hayan participado o no hayan participado, entonces en realidad tú que has participado, ¿qué has hecho? El tonto, ¿sabes? O sea, no lo sé, no es que, o sea, no solamente es que no reciba ningún tipo de ayuda ni subvención de ningún tipo, es que... ¿No lo veis como un medio...? No, tampoco. Que pueda, o sea, que pueda servir como de apoyo, etcétera, ¿no? Al final los ayuntamientos van a los suyos, si tienen que justificar unos gastos y tienen que justificar unas actividades, ¿sabes? Ni más ni menos, en realidad... Y Antonio, que estaba el festival de concejos este de recompensa para ellos. Bueno, Si es que la alcaldesa está, me da lo mismo. Que luego realmente lo que es importante, importas un poco. Si no te preocupas por lo tuyo, no te va a preocupar. O sea que, ¡háztelo tú mismo! ¡Dino la droga! Bueno, a ver si alguien se da por aludido y da alguna respuesta justificada. Claro, que aquí puede estar todo justificado también, es ¿no? Es en directo esto. Cuéntame lo que no... Casi. ¿Y qué diríais, chicos, a gente que igual se está iniciando? Porque, bueno, antes de eso,
¿Vosotros qué sois, autodidactas? ¿O habéis ido a alguna escuela de música? ¿Habéis tenido a algún profesor? A ¿alguien que haya puesto su tiempo para enseñaros a tocar el bajo, contrabajo, perdón? Nada, perdón. Yo en mi caso cantar, no. Porque cantar no es nada fácil, vamos. Bueno, yo sí, yo estuve en el conservatorio 3 años, hasta tercero de solfeo y primero de piano. Que tiene más bien que ver poco con esto, porque luego esto casi fue más eso, el bajismo de la calle, o sea que... Y el resto es todo... oír mucha música, sobre todo, ¿sabes? Que te despierta ahí la neurona musical, yo creo, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Bueno, pues sí, escuchar música, mucha, mucha música, de todo tipo. Claro, sí. Eso siempre vas a tener otro prisma a la hora de... Claro, mucha música. Buscas, vas buscando más cosas, ¿sabes? Y de todo este tipo. Este tío hace una cosa que yo no sé hacer, ¿sabes? Lo quiero hacer, ¿sabes? Y más o menos, vamos, en mi caso paso por eso. Y a ver, quiero saber a quién te ha servido a ti de ejemplo... para decir, oye, me gusta este toque de esta estrofa de música, o sí, me gusta este tipo de música, para luego vosotros elaborar la vuestra. Aunque no te lo creas, ni aunque no se lo creas, los dos, por ejemplo, tienen muchas cosas que tienen muchos toques que para la hora de luego hacer un pequeño arreglo me sirven mucho, ¿sabes? Del guitarrista. ¿Y tú has aprendido solo a tocar el contrabajo? Sí. Toma ya, chicos. Viendo al. Y batería y todo. El que quiere, ¿sabes? Puede. Y ya está. Exactamente, más que demostrar. Es que aquí hemos empezado así, y luego los trastos de poco a poco, o sea, yo veo grupos de chavales ahora que llegan a sus padres y les compran ahí. Y ya tienen, ¿sabes? Y si no, los amigos. Que las cosas tienen que costar, ¿verdad? En la generación yo creo que ibas a casa y les decías, padre, que me quiero, y te decías que si estabas tonto. Para abrir la boca. Te pongo la pandereta. Para que te pongas a estudiar y te dejes de hacer el idiota, ¿sabes? Que te gusta mucho hacer el idiota, bobo de los cojones. Tienes el sueño, parece a mí, ¿sabes? De ahí un poco lo que os he comentado antes, de un poco de cultura musical, ¿no? Porque siempre... cosas pues como igual la pintura, el ser artista o el tema de la música. ¿Sabes cuál es el problema en cuanto a la cultura musical? Yo veo también muchos grupos, sobre todo... Mira, hay chavales más jóvenes que ya vienen con mucha cultura más de internet, que te da muchísimas facilidades, ¿sabes? Porque la mayoría de la gente, mucha gente es que se centra en su tipo de música y no escucha nada más, ¿sabes? No se interesa por nada más. Más una cosa, te puede gustar más otra, evidentemente, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho el pollo asado. ¿Tengo que comer pollo asado todos los días? No, ¿no? ¿Sabes? O sea, ya está, ¿sabes? Bien explicado, ¿eh? Claro, pues es eso. Buena comparativa. Sí, señor. Pues es que es así, no sé, depende luego del momento, de la situación, porque la vida lleva etapas. A veces que te apetece más escuchar esto, ¿sabes? Entonces, te apetece, no sé, yo creo que vamos evolucionando, ¿no? Eso se basa también un poco, y vivir, ya no te digo la música pues como la vida. No dejar sin palabras. ¿Qué recomendaciones les daríais entonces a chavales igual que os están iniciando? ¿Quieren formar un grupo? ¿O no saben cómo hacerlo? Pues que no escuchan recomendaciones. Sí, claro. Sí, claro. Que hagan lo que quieran y que lo hagan. Y punto. Pero y que punto. Lo hagan, ¿no? Que lo hagan. O sea, y constancia. Y que insistan en ello, ¿sabes? Que no se caigan a la primera porque... Te vas a caer, ¿sabes? Sí, no, que es caerte, levantarte, porque es verdad. Insistir y que aquí al final es lo que te gusta. Te caes, te levantas, y para adelante. Hay que ser martillo, ¿sabes? Constancia, perseverancia. Que nada, todo pueda ganancia. Sí, ¡ambulancia! No me delates, macho, ahí. Te voy a hacer una rima. Que luego se sabe todo, lo malo. Bueno, y aparte de que estáis preparando, ¿tenéis algún itinerario ya para seguiros este año? Pues sí, en principio tenemos ya cerrado fiestas de Sinovas, la Semana Joven de Sinovas. ¿Cuándo es esto? Pues si no miro la agenda, no te lo sé. El 3 de agosto. De agosto. Luego el 24 de agosto. 24 de Sotillo. Festival de Sotillo. El Clarete Rock. Clarete Festival de Sotillo. Tocarán un par de bandas más y nosotros. Un par de bandas del norte y nosotros sí. Y luego pues ya... Estás de Aranda, pero no está cerrada. Fiesta Aranda, no está cerrada la fecha. Y... ¿Sonorama? No, este año no. Ya hemos tomado, o sea, vais a disfrutar, ¿no? Vais a disfrutar. Que vamos a que a trabajar. O sea, que nos disfruten, que no lo vale, también. A hacer el baile, si sí, que ya nos toca dar unas vueltas por ahí.
que de todo modo es lo que acabamos haciendo, ¿no? Pero nos tocará estar también al pie del cañón un poco, ¿sabes? O sea, claro que sí, ahí ojo avizado. Pero este año no sé. Y luego, pues ya te digo, luego tenemos para ver si para... Ya lo de Madrid lo estamos mirando, pero de momento tampoco hay ninguna fecha cerrada. Uh-huh. Y lo del País Vasco tampoco está cerrado, ¿sabes? Porque eso, lo están mirando. Eso también está... Es que ahora mismo ya te digo que y no creo que tengamos tampoco mucho más. Bueno, sí, tenemos en el Central el mes que viene. En el Café Central tocaremos el mes que viene y... ¿Qué pasa? Que tampoco tenemos día. No, más que nada porque tampoco lo hemos vestido nosotros. No, es que luego es eso, también muchas cosas van viniendo a la marcha, ¿sabes? O sea, tenemos que prepararlo primero. Que sea el acústico, no, lo tenemos preparado. ¿Vais a adelantar qué? Bueno, espero que no os toquéis haga un par de canciones aún, aunque sea en acústico, ¿no? Aquí para... Es que no vamos a... Nos hemos dicho que no está preparado. Es que, aparte que te voy a decir una cosa, que no se entere nadie, pero es que no vamos a tocar el acústico. Es playback. Irra, por favor. Vamos a... Vuestra primera playback, vale. No. Es nuestro segundo en realidad. Vamos a poner el ruido de las distorsiones un poquito más bajas y a ver qué pasa, ¿sabes? Hasta que alguien se cague en Dios y nos echa a la calle, ¿sabes? Si no volvemos a tocar allí, pues ya sabes por qué, vamos. Bueno, ahí está. Pero será porque no sabemos hacer acústicos, no porque sí la montemos. Y chicos, a ver, ¿dónde puede ver la gente cotillear más de vosotros? Por pues ahí. Sobre todo en Facebook, que es lo que vamos actualizando, porque en MySpace le tenemos montado, pero... Está parado. Cambio el sistema de llevarlo y la verdad que lo tenemos muy abandonado. Pero en Facebook es lo que va, lo tenemos actualizado. Y luego vídeos en YouTube. En los tips te aparece en directo. Que por cierto, el nombre, ¿de dónde lo habéis sacado? ¿O cómo se supone? Pues de una noche de estar de rodando. ¿Qué significa, chicos? Diablos enfermos. Diablos enfermos. Sí, pero vamos, no. Y a ver, la anécdota, cuenta. No, que no buscábamos tampoco. Pero, o sea, a mí no me señales, que no. El nombre se te ocurre a ti. No, es... Tener un nombre, no te vas a llamar ahí los huerteros, ¿sabes? No, ¿sabes? Estábamos pensando nombres y pues eso, ¿sabes? O sea, ya los enfermos, pues el cubrido de enfermos de la puta cabeza, ¿sabes? De psicóticos. De psicóticos, ¿sabes? De psicomanos. De psicomanos. Psicómanos, no psicomanos. ¡Ay, mano! Siempre hay una relación, ¿no? Entre el nombre y los personajes o... Sí. Yo creo que sí, sí, hablar, porque ¿no? Si no, no, sí, porque si no, no se te ocurre, ¿sabes? No vos eliges eso, ¿sabes? No te vas a llamar los fresones rebeldes. ¿Te ves a mí llamando el fresón rebelde? Pues hombre. Lo de rebelde igual, si sí, pero... Si fuera rojo, todavía. Lo de fresón, pues no me veo yo. ¡Ay, me da platanito! Somos de los fritis. Pues al final no es malo y así se quedó. No sé, anécdota, pues una anécdota de ya te digo. Pues que una noche de repasados ahí, punto. Fue, me acuerdo que estaba, tocaba la. Bueno, pues estábamos en el Maki, cuando estaba el Maki abierto y me dice este. ¿Ya tienes nombre para el grupo? Digo, sí, Tevis. O sí, y digo, pues de puta madre, y ahí se quedó, ¿sabes? No, no me acuerdo, sí, algo así fue una cosa. Una cosa de esas, así, ¿sabes? Hay que ir pensando, pues ir pensando cada uno un nombre, yo qué sé, joder, a mí no se me ocurre, yo paso de todo. ¿Sabes? ¿Tenéis algún nombre? Pues yo pensaba esto, pues vale, ¿sabes? Pues para adelante. Nos gustó a todos, pues ya está. Y punto. ¿Y las canciones que cantáis en castellano? Sí. ¿Habéis pensado igual introduciros, ya que el nombre le tenéis... es inglés, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es saber las letras. Pues no, la verdad que no, pues porque tampoco creemos mucho en el rollo este de meterte en ese mercado. Si ya es difícil abrir el mercado a nivel nacional, fíjate a nivel internacional. Uh-huh. ¿Sabes? Eso es una hostia que te cagas. Y porque yo el inglés le controlo, pues, hello. Bueno, yo, ¿sabes? My Taylor English. What's your name? My name? My name is Davis. She Davis, creo. Entonces, pues, difícilmente te vas a poner a controlar. O sea. Y de nuestro tipo de música, de todos modos, hay en que canten en castellano. Es que encima es eso, y que le... no, muy pocos, y entonces... en inglés hay pues a porrón, date cuenta que están tocando todo de Centro Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, todo viene en inglés, incluso de Centroamérica, o eso, ¿sabes? Casi todo, vamos. La verdad que lo que viene en español, pues, es muy forzado, lo fuerzan demasiado, ¿sabes? O sea, que es mejor que no hagan nada. Cada uno profeta de lo que sepa y... Sí, ¿sabes? Sí. No, es que más, para mí ya que es eso, para mí el tema de escribir siempre es más fácil en castellano, ¿sabes? O sea, porque controlo por lo menos las palabras, ¿sabes? O sea... Luego el orden ya... El orden ya sobre la marcha, tú lo lees y cuando ves ahí dices, hostia, ¿qué es lo que he dicho? ¿Qué es lo que he dicho? ¿Y en qué os basáis en vuestras letras?
¿En qué os basáis? Pues depende del momento, de la situación. Pues a veces en vivencias, a veces en este mundo un poco... Loco. Sí, porque no, es un poco extraño en el que vivimos. Y nuestras fricadas y nuestras tonterías, ¿sabes? Porque nosotros somos muy de la guasa. Más bien, nuestras cosas. Ver, muchas veces depende de las horas que no se haya dormido, ¿no? ¿Sabes? Para hacer una buena canción. ¿Qué te influye, eh? Sí, pues casi todo, porque aquí yo creo que es una canción así de recién levantado no ha salido, ¿sabes? O sea... Bueno, está todo por ahí. No sé qué mañana, hostia, me llames. Oye, Lore. Mañana sí, mañana me levanto con el... Hoy por lo que tengo la cabeza, que lo he soñado, ¿sabes? El problema es que en ese momento me voy a desayunar y se me olvida. La comida es la comida. Qué estupendo, chicos. Bueno, ¿alguna cosita más que queráis añadir antes de la sesión de preguntas rápidas? Pregunta rápido. Sí, para eso sí que tengo chuleta. Y además, así os voy a hacer la comparativa con estos que grabé en la colmena, que fueron, ¿cómo se llama? El doctor Sapo, que está pendiente ahí. Anda. Y vamos a ver lo que dicen unos y otros. Como sois así en grupo, normalmente lo hago de carácter individual, pero bueno, así os ayudáis un poquito. ¿Lo que es una pregunta en general para todos o una a cada uno, sabes? No, o el primero que responda es el que gana. Ahí, esa. Espontaneidad. ¡Hombre! Si no, hay que tocar el pa. Eso. Patatas traigo. Me la sé. Azul oscuro. ¿Te gusta la música azul oscuro? Un consejo, bueno, ¿algo más que queráis añadir, chicos? Pues nada, que a los que queráis escuchar el disco y eso, pues eso, podéis mirar en Spotify. Spotify, en iTunes. Y bueno, si alguien lo quiere comprar, sigue en La Tramoya, en El Central, en el Silent Shop, en el Vaivén, en... Y si no, que se pase por aquí, que nos avise que se pase por aquí. O que deje un mensaje en Facebook y ya está. Y quedamos. Claro que sí. Y una nota por debajo de la puerta del local. Precio. 10 euros. 10 euros. Muy bien, chicos. Estupendo. Es vale. 10 euros no negociable. Aviso a navegantes. No podemos decir. Claro que si es barato, que sigáis las, ¿sabes? O sea, es un precio asequible. Es lo que hay, ¿sabes? Y si no, háztelo tú mismo, que ya te hemos dicho dónde lo puedes conseguir, ¿sabes? Claro. Que ya se puede copiar. Vale, pues muchas gracias, chicos, por esta entrevista. Y ahora por la segunda. Venga. Ah, que teníamos que saludar. Claro. ¡Apaí!
noches que no hay. Todas las siluetas del día. Los gatos que te